Hola chicas, les quiero compartir cómo uso las mascarillas. Hoy voy a usar esta. Ya me bañé, ya me lavé la cara con el jabón de arroz. Por eso se ve limpia mi cara. Y ahora me voy a poner esta mascarilla. Es la de baba de caracol. La voy a abrir con cuidado. Y viene así. La voy a extender. La tienen que extender bien, 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 bien. Así. La tienen que pegar bien, 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 bien. Así. Yo me doy así masaje a cada ratito, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se aumente más rápido. Y me la voy a dejar 20 minutos. Entonces, corto el video y regreso en 20 minutos para que vean los resultados. Tuve que poner una diadema para que no se me hiciera el cabello hacia enfrente. Ya pasaron los 20 minutos. Entonces ya la voy a retirar. En esta parte ya se hizo así porque ya está seca. Esta parte ya absorbió. Más bien todo ya absorbió. Y es muy poquito el líquido que tengo por aquí. Entonces prácticamente absorbió todo. La voy a quitar. Y me queda un poquito. Y hago todo esto hasta que la piel absorba todo. También en esta parte pongo. Y miren, ya lo absorbió. Y miren cómo quedó. A mí me gusta. Me gusta porque se ve hidratada la piel. Me gusta mucho esta de baba de caracol porque hidrata muy bien. Por último, para acabar de hidratar bien, ya mi piel está seca. Voy a usar este. Este lo uso hasta ahorita todas las noches. Es el suero. También lo pueden adquirir con Anicorona. Ok, y con esto yo lo pongo así. Y con estas gotitas es suficiente. Igual tienen que masajearse hasta que absorba. Esos masajitos. Y eso es todo lo que yo hago para hidratar la piel después de todo el día. Cuídense la piel porque ya ven que estamos expuesta a mucha contaminación. Y así quedó, chicas. Me gusta porque me deja la piel muy hidratada. Entonces, esta creo que te repone de las quemaduras del rayo de sol. Entonces, a mí me salió muy buenísimo. Y lo trae Anicorona. ¿Sale? Este será todo lo que les quería compartir de cómo uso las mascarillas y el suero. Tengan bonita noche. Bye.